Niños y niñas, buenos días. Un placer estar con ustedes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy es un día muy emocionante porque vamos a aprender, vamos a explorar, vamos a adquirir nuevos conocimientos. Y recordemos, estamos con el espíritu navideño. Sí. Bueno, pero para continuar, ¿qué les parece si vemos la siguiente cápsula? Ustedes en su casa tienen botiquín como este. Es muy importante porque vivimos en un país que lo afectan los fenómenos naturales a cada rato, porque aquí tiembla y llueve mucho. Además, se dan muchos deslizamientos por todo lado, más si nuestras casas están cerca de las montañas. Para evitar los deslizamientos, tenemos que estar atentos a ver si hay algún tipo de grieta o si hay árboles que estén inclinados. Si sucede algo como lo que les acabo de contar, tenemos que identificar la amenaza, llamar a la Comisión de Emergencia, comités nacionales o a la municipalidad. ¿Y saben por qué se dan los deslizamientos? Porque cuando llueve mucho, el agua se filtra en las montañas y la tierra se pone suave. También es importante que las alcantarillas no estén llenas de basura porque eso no deja que pase el agua. Hay una regla que cumplir en cualquier desastre natural, y es que en una evacuación hay que apresurarse a salir, pero con orden y tranquilidad. Ayudar a los niños y a los adultos mayores. También, si hay personas heridas, tenemos que esperar a que llegue la Cruz Roja. Y si vamos a entrar a algún lugar, mejor usemos foco. Nunca una vela o un fósforo porque puede ser peligroso. Si es posible, mejor quedémonos en casa de un familiar o un albergue hasta que pase el peligro. Bueno, nos vemos. Niños, niñas, ¿pusieron atención? Sí. Qué importante la información que Paola nos brindaba el día de hoy con respecto al botiquín y a todas las medidas, porque exactamente el día de hoy vamos a ver ese tema. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a hablar de cuáles son esas zonas propensas para un deslizamiento o para una inundación que existen en nuestra comunidad. También, ¿cuáles acciones podemos nosotros realizar como comunidad? Eso lo vamos a plantear el día de hoy. Recordemos que todos los videos que utilizamos aquí son con fines educativos y que también algo que tenemos que organizar nuestra clase, que es muy importante. Vamos a planificar nuestra clase. ¿Qué necesitamos el día de hoy? Bueno, necesitamos cuaderno. Si no tengo el cuaderno, recuerden, hoja o un folder. También vamos a utilizar lápiz, lápiz de color, tijera, borrador, maquinilla. Y sobre todo, toda la creatividad y el amor que ustedes tengan el día de hoy para que este trabajo quede muy lindo. ¿Sí les parece? Bueno, ahora, no podemos dejar de lado que nosotros hemos trabajado durante todos estos programas la prevención del COVID. Y el día de hoy les traigo un video, pero habla más con respecto a qué alimentación debemos de tener. Pongamos mucha atención. Si del virus tú te quieres salvar, comer frutas debes acostumbrar. Al consumir vitaminas A, B y C, tus pulmones vas a fortalecer. Las verduras te ayudarán también, son muy buenas, lo debes aprender. Contra el virus ellas te ayudarán, del resfriado ellas te protegerán. Comer frutas y verduras, toma 8 vasos de agua si el virus quieres vencer. Muy sano debes comer. Mm-hmm.
En tu plato no debes de olvidar proteína de origen animal. De anticuerpos tu sangre llenarán y evitarán que te puedas enfermar. Las legumbres serán de utilidad, a tu dieta las tienes que agregar. De energía tu cuerpo llenarán y por más tiempo tú podrás jugar. Come frutas y verduras, toma 8 vasos de agua si al virus quieres vencer. Muy sano debes comer. Bueno, niños y niñas, qué importante es la alimentación para prevenir el contagio del COVID también. Ahora sí, ¿qué les parece si vamos a ver cuál es una de las tantas preguntas que vamos a trabajar el día de hoy? Pongamos mucha atención, ya lo vamos a ver en pantalla. Dice, todos los años se presentan los mismos efectos en las estaciones secas y lluviosas en la comunidad. ¿Por qué será? ¿Se presentará todo el tiempo lo mismo? Bueno, ¿qué les parece a ustedes? Y entonces, ahora que ya tenemos esa pregunta, vamos a ir analizando, porque vamos a ver cuál es nuestra pregunta generadora, la pregunta principal con la que vamos a trabajar. Vamos a ver qué dice. Dice, son dos preguntas. La primera, ¿cuáles son las zonas propensas a deslizamientos o a inundaciones que existe en mi comunidad? Y luego, la otra pregunta es, ¿cuáles acciones se pueden llevar a cabo para evitar situaciones desfavorecerables, ¿verdad? Perdón, en este caso, que no favorezcan a relacionadas con los eventos de inundaciones, de sequías o de deslizamientos? En este caso, vamos a ver, vamos a tomar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el folder o el cuaderno o la hojita y vamos a dibujar. ¿Qué vamos a dibujar? Vamos a dibujar y vamos a trabajar. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a ver cuáles son esas zonas propensas, pero también vamos a trabajar cuáles son las acciones que vamos a realizar. Es muy importante y lo más necesario es que nosotros tengamos un mapa. Sí, así como lo escuchan, un mapa. Y este mapa lo que va a hacer es que nos va a permitir poder visualizar cuáles son esas zonas propensas en mi comunidad y de esta manera poder tomar acciones. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en el cuadernito? Hoy vamos a dibujar un mapa, así como lo escuchan. Este mapa lo llamamos un mapa de riesgo, de posibles riesgos de la comunidad. Y él nos va a permitir saber si nosotros vivimos cerca de un río, debemos de tomar acciones o si existe algún tipo de montaña o zona en que tengamos un deslizamiento. Yo traigo un mapa para que ustedes tengan una idea de cómo lo puedan hacer. Vamos a ver, la niña Laura hizo un mapa. Yo, en este caso, lo observan. Este es el mapa de una comunidad. En este caso, observamos un río y cerca del río hay una casa. En este caso, ¿qué vamos a hacer cuando vemos una casa? Vamos a tomar un marcador y vamos a hacer una X. ¿Qué indica esa X? Bueno, que es una zona propensa. Vean, aquí está la casa con una X porque está cerca de un río. Ahora, podemos ver a este lado que tiene unas montañas. Y si llueve mucho, podría darse un deslizamiento. En este caso, entonces, aquí también vamos a dibujar una X. Yo lo hice con color rojo porque así lo podemos visualizar. Entonces, pongamos aquí atención. ¿Lo observan? Entonces, de reto les va a quedar a ustedes elaborar ese croquis o mapa de su comunidad y señalizar dónde está su casa y dónde hay zonas en que podríamos tener algún tipo de deslizamiento, de inundación. ¿Les parece? Sí. Bueno, yo espero ver esos dibujos. Ahora, aquí la niña nada más le puso en el contorno color, pero ustedes pueden hacerlo bien lindo. Y si desearan hacer una maqueta, perfecto. No hay ningún problema.
Para ampliar un poquito más acerca de este tema, ¿qué les parece si vemos un video? Pongan mucha atención. Tengo una misión, mantener a mi familia segura de los desastres. Veamos el mapa que hice para saber si vivimos en una zona segura. ¿Puedo ver un río? ¡Oh no! ¡Mi casa está muy cerca! Tengo que investigar con mi maestro para preparar a mi familia. ¡Haz tu propio mapa! ¡Juntos prevenimos mejor! Bueno, niños y niñas, ¿vieron qué importante lo que nos hablaba el video y del reto que yo les dejé a ustedes? Es importante saber que los mapas de riesgo te van a ayudar a saber cuáles son las zonas de amenaza, de peligro en tu comunidad y así poder motivar a todos, desde su familia hasta todos los miembros de la comunidad para poder estar atentos y de esta manera reducir ciertos efectos que podrían ocasionar algún desastre. Entonces, para que quede de reto, quiero ver las próximas semanas los dibujos. Ahora sí, vamos a ir viendo. ¿Se han puesto ustedes a pensar o han escuchado ustedes acerca de qué es una inundación? Sí, ven dónde estoy, en una inundación. ¿Saben ustedes qué es una inundación? ¿Conocen? Bueno, les comento. Una inundación es un fenómeno natural donde el agua cubre el terreno. ¿Por qué? Porque existen muchas precipitaciones o lluvias muy fuertes y los cauces de los ríos o algún afluente de agua se sale. Y de esta manera llega a cubrir los terrenos. Es muy importante y como decía Paola, recuerdan en la cápsula que Paola nos hablaba de que era importante saber que las zonas de las carreteras estén limpias, que los caños no tengan basura. Porque de esta manera, nosotros, cuando existe una precipitación, no hay objetos que obstruyan el fluido del agua. Y de esta manera, evitamos una inundación. Ahora sí, ya que les expliqué un poquito con respecto a qué es la inundación y que lamentablemente las inundaciones provocan demasiados daños, no solamente a los seres vivos, sino a todos. ¿Por qué? Porque existe destrucción desde los lugares donde viven las personas, los animales y los cultivos. Sí, lamentablemente nuestros agricultores se ven afectados por este tipo de fenómeno. Y de esta manera los alimentos no llegan a nuestros hogares o pueden elevar el precio de estos productos. Entonces tenemos que tomar en cuenta y vamos a ir enlazando un poquito desde lo que dijo Paola, que decía que teníamos que tener un botiquín, que debamos tomar acciones y luego con el mapa de riesgo. Si tenemos un mapa, ¿qué va a hacer el mapa? Nos va a permitir ver qué zonas son de amenaza y si existe mucha precipitación, vamos a estar vigilando que los afluentes de las aguas no se salgan de sus cauces. Y de esta manera evitar una amenaza. Bueno, ahora los invito a ver el siguiente video que nos habla acerca de las inundaciones. Una inundación es la invasión o cubrimiento de agua en áreas que en condiciones normales se mantienen secas, como consecuencia de desbordamiento de ríos o inundaciones costeras que son provocadas por lluvias de alta intensidad o prolongadas tormentas y mareas, entre otras cosas. Para prepararte, recuerda estas tres palabras: antes, durante y después. Antes. En caso de emergencia, define con tu familia un plan de emergencia y un punto de reunión. No tires basura en la calle y alcantarillas y promueve la limpieza de ríos. Ten listas reservas de alimentos, agua, medicamentos y comida para mascotas, además de radios de baterías, linterna y fotocopias de tus documentos personales en una bolsa plástica. Identifica rutas de evacuación y lugares seguros libres de inundación. Planea reunirte con tu familia y amigos en albergues o zonas de bajo riesgo. Durante, desconecta la electricidad y cierra la llave del gas. En caso de aviso de alerta por las autoridades o si te sientes en riesgo, evacúa inmediatamente y llévate tu kit de emergencia. Y no te olvides de tus mascotas. Muy importante,
No intentes cruzar ríos ni zonas inundadas, ya que podrías ser atrapado por la corriente. Después, verifica que toda tu familia y amigos hayan logrado evacuar. En caso de necesitar ayuda, comunícate con las autoridades. Revisa las conexiones eléctricas y llaves de gas antes de conectarlas. Participa en el proceso de limpieza y mejoras de las zonas afectadas. Estos consejos son para grandes y chicos. Síguelos para estar siempre prevenidos, siempre preparados ante una inundación. Muy bien, niños y niñas, ¿pusieron atención? Sí. Bueno, ¿qué vamos a ver? Este fenómeno natural puede también ocasionar ciertos problemas de salud, pero también tenemos que tener en cuenta que podríamos evitar estas situaciones, estas catástrofes en nuestra comunidad y también en nuestra familia. Pero para hacer ese cambio, tenemos que empezar desde nosotros. Sí, exactamente. ¿Y cómo? Ustedes me van a decir, mira, ¿cómo vamos a cambiar? Bueno, los dejo pensando un instante. ¿Cómo creen ustedes que podríamos nosotros poder hacer este cambio? Bueno, ¿recuerdan en la cápsula que decía Paola? Bueno, una de las acciones que nosotros tenemos es no arrojar escombros o basuras en las calles. A veces vamos por la calle, tiran basura, ¿y ustedes creen que esa basurita queda ahí? No, esa basura se va a las alcantarillas y lamentablemente queda ahí obstruida. Y al quedar una y otra, cuando llueve, el agua no tiene paso y se desborda. Y muchas de las inundaciones en que nosotros hemos escuchado últimamente en las noticias es producto de eso, sí. ¿Han visto ustedes las noticias en estos días? Donde aparece en una autopista todo llena de agua, una inundación. Pues lamentablemente es producto de eso. Ahora, también debemos de ser muy, muy vigilantes. Tenemos que observar y observar que si vivimos cerca de un río, observar de que no existan algún tipo de objeto que esté obstruyendo el paso del agua. Y si fuera así, debemos de comunicarnos con la Comisión Nacional de Emergencia o también podríamos comunicarnos con el gobierno, es decir, la municipalidad, para que ellos puedan organizarse y de esta manera poder quitar esos objetos que se encuentran en los ríos, para así evitar el desbordamiento posteriormente de este. Otra cosa importante, si vivimos muy cerca de un lago o de un río y está lloviendo mucho, vamos a estar muy vigilantes. Y si fuera el caso, debemos de buscar refugio en otro lugar donde algún familiar o en el caso de un salón comunal o algún lugar donde la Comisión Nacional de Emergencias así lo establezca. Algo importante, la organización entre vecinos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si todos unidos, recordemos, unidos hacemos la fuerza y de esta manera podríamos organizarnos y ver si existen objetos o si vivimos cerca de un río, qué plan podemos tener ante tal situación. Verificar también las tuberías. ¿Por qué? Porque cuando hay una inundación y tenemos que salir, a la hora de regresar debemos de revisar las tuberías, si es de gas o de agua, para que no tengamos posteriormente algún accidente o algún problema de salud. Esto es una de las consecuencias de la estación lluviosa, las inundaciones. Pero saben, no solo las inundaciones son producto de la estación lluviosa, sino también que existen los deslizamientos. ¿Han escuchado ustedes ese término, deslizamiento? Sí. Bueno, a veces le decimos deslizamiento o derrumbe y también es producto de este fenómeno natural. Y es un movimiento de una pendiente, así como ustedes ven aquí atrás. Exactamente. Entonces, ¿esto qué provoca? Bueno, la formación de material que se desliza
y podría caer encima de una casa o sobre una carretera. Y lo peor del caso es que podría provocar muertes. ¿Qué les parece si ponemos atención al siguiente video? El deslizamiento o derrumbe es un fenómeno de la naturaleza que se define como un movimiento pendiente abajo, lento o súbito, de una montaña o ladera formado por materiales naturales, rocas, suelo o vegetación, o bien de rellenos artificiales como muros de concreto u otros materiales. Los deslizamientos o derrumbes se presentan sobre todo en época lluviosa o durante periodos de actividad sísmica. El clima es uno de los factores que favorece su aparición, al provocar inestabilidad en el subsuelo producida por una excesiva cantidad de aguas de lluvias o corrientes que erosionan la tierra. Y como en Costa Rica llueve tanto, entonces es muy común que este tipo de amenazas sucedan con bastante frecuencia. Avanza para conocer más detalles sobre los tipos de derrumbes y las medidas de prevención. Muy bien, ¿vieron qué importante la información que nos dio la niña con respecto a los deslizamientos? Bueno, ahora, esto de los deslizamientos también requiere de parte de nosotros toda una organización para prevenir. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lo más importante, construir en una zona segura. Pero si no lo vivimos así, tenemos que estar pendientes de lo que pueda pasar. Ahora, algo muy importante es que los bosques, sí, y ustedes me van a decir, niña Laura, ¿pero qué tiene que ver los bosques? Bueno, lamentablemente, a la hora de talar los árboles, las raíces quedan ahí un poquito sueltas y cuando se vienen las precipitaciones o lluvias, provoca que el agua que se filtra no pueda surgir y se acumula y se dan los deslizamientos. Entonces, entre las medidas es proteger los bosques, sembrar árboles, además ver cuáles son las zonas de amenaza. Eso es con respecto a los deslizamientos. Vamos a ir viendo y vamos a ver la parte de qué fue nuestra pregunta generadora. ¿Les parece? Bueno, ¿cuáles son las zonas propensas a deslizamientos o inundaciones que existen en mi comunidad? Y ya pudimos ver que lo más importante es hacer un mapa de riesgo donde podríamos ver cuáles son esas zonas propensas y que una inundación va a ser ese fenómeno natural donde, ¿qué pasa? El agua sobrepasa y cubre un terreno y que tenemos un deslizamiento que también es un fenómeno, pero en este caso hay lodo y hay material, hay rocas. Y también podríamos tener graves accidentes. Ahora, ¿cuáles son las acciones? Lo más importante, el botiquín. ¿Qué más tenemos que tener? El mapa. Tenemos que tener una organización como vecinos. Y sobre todo, algo muy importante es poder ver cuáles son esas zonas que tenemos en nuestra comunidad. Eso sería con respecto a lo que nosotros íbamos a abarcar el día de hoy. Ahora, ¿qué les parece a ustedes si vemos dentro de este proceso la parte de autoevaluación? Sí, ¿qué aprendimos el día de hoy? Vamos a ver qué aprendimos el día de hoy. Bueno, ¿qué aprendí? Aprendí que el mapa de riesgos te ayuda a entender amenazas y peligros de tu comunidad, que las inundaciones son un fenómeno natural que cubre los terrenos y que podría dejar también cubiertas casas, autos, y destruir cosechas. Luego, que si vivimos cerca de un río o de un lago, tenemos que estar atentos. Que los deslizamientos o derrumbes son fenómenos naturales que son provocados por lodo. Y que también arrastra vegetación, rocas, suelo. Y algo muy importante, ¿saben? Que eso se podría producir en una zona donde está un relleno artificial, sí, así como lo escuchan. Hay muchos lugares donde van y depositan tierra y lo convierten en un relleno. Y si llueve mucho y no ha pasado mucho tiempo de eso, podría provocarse un deslizamiento. Algo muy importante que entre las acciones que tenemos es que debemos de proteger el bosque, no talar los árboles, no provocar quemas.
Y sobre todo, lo más importante es tener esta educación ambiental. No depositar la basura en el suelo. Si nosotros vamos por la calle y llevamos una basura, debemos de buscar una bolsita y depositarlo en nuestro bolso si no tenemos un basurero cerca. Eso es muy importante. Vamos a ver cómo me sentí. Vamos a ver cómo me sentí el día de hoy. Yo me sentí sumamente emocionada. ¿Por qué? Bueno, porque vamos aquí, estamos en la recta final de este programa de Aprendo en Casa. Y que ustedes nos permitan llegar a sus hogares es de suma importancia. Además, la experiencia de vivir con ustedes el día de hoy, el poder elaborar el mapa, el que ustedes vean esos videos, es sumamente lindo. Vamos con la otra pregunta. ¿Qué experimenté? Bueno, el día de hoy tienen un reto. Si lo hicieron ya, perfecto. Si no, lo pueden hacer después. Y experimentamos los videos, experimentamos la cápsula informativa que nos hablaba Paola. Ahora, ¿qué me gusta más del programa? Bueno, como les digo, a mí lo que más me gusta es poder estar con ustedes y compartir y que me permitan llegar a sus hogares. Eso es sumamente emocionante y satisfactorio para mí. Muchísimas gracias. Para mí es un placer que ustedes nos acompañen y que algo muy importante, poder ver esos trabajos que ustedes nos han compartido. Un fuerte abrazo a la distancia y saludos para todos esos adultos mayores que también nos acompañan. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Chao.